El Instituto Zacatecano de Cultura negó que se recurra a la práctica de apartado de lugares en los conciertos realizados en Plaza de Armas o en algún otro espacio del Festival Cultural. Esto después de que el pasado domingo usuarios denunciaron esta situación durante la presentación de la cantante chilena Mon Laferte, artista que solicitó 5 lugares en primera fila para su staff. Les podemos asegurar que en ninguno de los eventos del festival, ya sea en Plaza de Armas o en cualquier otro espacio, no hay reservado de espacios. Esa fue una instrucción directa del gobernador. Entonces no se reservan, no se cuidan lugares. El acceso es totalmente libre en el caso de las plazas públicas. En el caso de los teatros y de los recintos cerrados que tienen venta de boletos, bueno, pues ahí es adquiriendo el boleto. En el caso de la Plaza de Armas el día de ayer, pues sí vino mucha gente. Se abrió a las 6:15 la puerta y pues ustedes pueden ver en los videos que se tomaron como evidencia, el respaldo, que la plaza estaba totalmente vacía. Algunos artistas ponen como condición, porque graban sus propios videos de promocionales o de testimoniales, entonces han pedido que parte de su staff esté ahí. Fue el caso ayer, Mon Laferte pidió 5 lugares, pero ellos mismos los ubican a su personal ahí. Sin embargo, el director del Instituto Zacatecano de Cultura, Alfonso Vázquez Sosa, explicó que una de las gradas en Plaza de Armas está asignada a la Secretaría de Turismo por un convenio con la Asociación de Hoteles, a fin de dar un mejor servicio a los turistas, proceso en el que, aseguró, también se tiene cierto control. Hay una grada que está asignada a la Secretaría de Turismo para, así se promovió, que los turistas que están registrados en hoteles puedan tener la posibilidad de llegar directamente a esas gradas a la hora del concierto. Pero hay un mecanismo también bien establecido con reglas claras. El procedimiento lo determinó la Secretaría de Turismo y el personal mismo de la Secretaría es quien está orientando a los turistas que llegan a ocupar esa zona. Destacó que durante la primera semana del festival se tuvo una buena percepción y asistencia de turistas locales, nacionales y extranjeros. Por último, atribuyó los reclamos de la ciudadanía a la desinformación sobre los mecanismos establecidos en los accesos y agregó que se está reforzando la información para evitar algún incidente. Para Sistema Informativo CISART, Andro Silva.